Hola chicas, hoy vamos a estar hablando cómo crear una piel dewy. El dewy look es cuando se ve húmedo, glowy, saludable la piel. Si se fijan en mis fotos de mis clientas, pues siempre trato de que la piel se vea bastante dewy porque me gusta ese look, no tan mate, tan flat. Eso es para aquellas de ustedes que tienen piel grasa, pues está chévere el crear un look mate y no un look tan dewy, porque obviamente pues les va a ayudar a que le dure más el maquillaje. Mi modelo de hoy es Jessica. Jessica, di hola. Hola. también les voy a estar cubriendo un poquito sobre las manchas. Si no han visto el video de teoría de color y de concealers, véanlo, porque en ambos van a aprender a cómo cubrir manchas. Yo como quiera voy a hablar un poquito sobre ello mientras estoy trabajando la piel de Jessica. Pero básicamente es teoría de color. Teoría de color es la clave para cubrir cualquier tipo de imperfección. Si usted no entiende lo que es teoría de color, tiene dos opciones: ver el video 455 mil millones de veces o tomar un taller conmigo de maquillaje, y obviamente pues yo lo cubro dentro del taller y en detalle, y van a aprender un montón. Así que espero que les guste el video. Cualquier duda o pregunta la pueden dejar aparte de abajo aquí en YouTube o en Making Faces. Recuerden que mi nombre es Licha Kira y la página de Facebook Making Faces. Gracias. Como siempre, comencé preparándole la piel primero. Apliqué un agua micelar para limpiar bien el rostro, humectante y tónico. Ahora le estoy aplicando el primer de ojos. Estoy utilizando el primer de Milani. Se lo voy a aplicar en ambos párpados. Luego voy a trabajar primero con la paleta Vice Palette, la 2 de Urban Decay. Vamos a poner claridad dentro del ojo para que abra. Ella tiene los ojos grandes, so podemos utilizar varios colores. Ahora estoy utilizando el violeta de la Electric Palette de Urban Decay también. Recuerden difuminarlo bien chévere para que no se vea esas líneas entre un color y otro. Ahora vamos a poner el color de transición. Estoy utilizando un color que es como entre peach y anaranjado. Es como un in-between entre los dos. Encima de este color de transición voy a utilizar un color vino marrón, marsala, es un color así como bien extraño, de la paleta Vice Palette, la 1. Y lo voy a difuminar bien chévere entre el violeta y el anaranjadito para darle profundidad al ojo. Luego, con un color de su piel, le voy a poner en el huesito de la ceja y voy a difuminar todo bien chévere con la 224 de MAC. Vamos a volver a difuminar, que esté todo bien puestecito. Vamos a intensificar ahí en esa esquinita y vamos a difuminar nuevamente con la 224. Luego de hacer esta difuminación, voy a limpiar con el humectante. Estoy utilizando Embryolisse Hydra Matte porque ella tiene partes de la piel un poquito grasa y voy a crear un dewy look, so la base va a ser más húmeda. Estoy limpiando la parte de abajo de los ojos con el mismo humectante y el blender de Real Techniques. Ahora voy a aplicar delineador. Estoy utilizando el gel eyeliner de Wet n Wild con una brocha de arte de Walmart, de Royal & Lanigan.
Luego de delinear ambos ojos, vamos a rellenar la parte de adentro con el mismo gel eyeliner para que le dure todo el día. Y luego, utilizando un color negro mate de la paleta de Brights de Maybelline, vamos a crear más profundidad, roqueando, como siempre, yes. Esto, vamos a crear más profundidad en el ojo. Solamente en el final del ojo. Tenemos que poner un color oscuro en esa área porque como ella tiene los ojos bien grandes, si no hago eso, el ojo se va a ver más grande de lo que es en vez de más pequeño. Y queremos que se disimule el tamaño de los ojos. Este color debe estar bien difuminado para que se vea una transición entre un color y otro. Ahora le voy a poner sobre el delineador negro, simplemente porque me encanta este delineador, un delineador color azul, porque a ella le puedo poner va muchos colores, puedo jugar mucho con el párpado de ella, porque ella tiene el párpado bien grande. Y al tener tanto espacio, aunque ella abra los ojos, todos los colores se van a ver, todo el delineador se va a ver. Ya mismo cuando la vean con los ojitos abiertos, van a ver qué fabuloso se ve. Ahora le voy a poner la mitad de un par de pestañas en cada ojito. Estoy utilizando la pega de Kiss de la que hablé los otros días, que es bien negra para ojos sensibles, que no tiene látex. El delineador azul es de los nuevos de Jordana. Ahora, para corregir las imperfecciones que ella tiene en el rostro, vamos a utilizar un color peach. Las imperfecciones de ella no son tan oscuras, so por lo tanto, con un peach voy a poder corregirlas. Este específicamente es de NYX y es el Glow Eclat. Lo consiguen en Walmart, vale $4.97 si más no me equivoco. Y si usted no hace esto para corregir la ojera, las manchas o cualquier otra imperfección, que obviamente va a variar esa intensidad del el peach a un anaranjado según sea el color de la imperfección o el color de su piel, eso va a variar, pero en este caso estoy utilizando ese que es un peach. Este colorcito nos va a ayudar a disimular. Si usted no hace eso, cuando usted se ponga el concealer, se va a ver grisácea el área. Si utiliza un concealer muy claro, se va a ver grisácea y se va a ver la imperfección como quiera. Así que usted tiene que corregir esas imperfecciones. Ella tiene varias manchitas, son bien pequeñas, o eso es lo que estoy cubriendo poquito a poco con un poquito del corrector. Ahora le estoy aplicando la base. Estoy utilizando RCMA con la esponja de Real Techniques y la humedecí con el sellador de L'Oréal, el Infallible. Recuerden que estas esponjas funcionan mejor humedecidas. RCMA funciona tanto como base como concealer. So, la misma paleta voy a utilizar también como concealer para sus ojeras y para iluminar en ciertas partes del rostro. La iluminación se hace en las partes altas del rostro: nariz, el Cupid's bow, que es la parte alta del labio. En los pómulos, ¿verdad? Esto lo podemos hacer tanto con concealer claro, con iluminadores especiales, ya sean con brillo o con iluminadores mate. Yo prefiero mil veces iluminar a hacer contour. Me gusta mucho más el acabado. Los ojos se ven, la piel se ve más bonita, todo se ve más bonito con la iluminación más que con el contour. El contour se ve como, no sé, como fake, especialmente cuando es un embarre de contour y no lo saben hacer bien. Ahora estoy sellando
el maquillaje con una esponja y el polvo de RCMA, que es el que no tiene color. No retrata blanco ni nada de eso, es simplemente incoloro. Este polvo es bien finito, lo podemos utilizar para todo el rostro. Ahora le voy a aplicar un color oscurito a la parte de abajo para encogerle un poquito más el ojo, que se vea más cerradito. Y luego en el tear duct le voy a aplicar claridad. Le voy a aplicar solamente un hint de contour en los cachetitos para levantarle más el pómulo. Estoy utilizando la paleta Shade Light de Kat Von D. Y ahora le voy a aplicar el blush. Estoy utilizando un blush de 100% Pure Cosmetics. Esto yo lo compré en Estados Unidos, no me acuerdo ni en dónde. Esto no tiene, es vegano, no tiene nada artificial y es un rosita bien bonito. Ahora le voy a aplicar el iluminador Soft and Gentle de MAC. Esto nos va a ayudar a que la piel se vea más iluminada aún. Y como ven, solamente lo estoy utilizando en las partes altas del rostro. Si usted tiene la nariz pronunciada, no lo ponga en la nariz. Si usted tiene la frente grande, no lo ponga en la frente. Si usted tiene los labios grandes, no lo ponga en los labios. Yo simplemente lo hago de esta manera porque hace que su rostro se vea más definido. Pero si usted tiene otro tipo de rostro, otro tipo de nariz, obviamente los puntos altos van a ser otros. El labial que estoy utilizando es el MAC Syrup. Me encanta ese color, es precioso. Queda bien bonito. Luego le vamos a aplicar la máscara y le vamos a hacer las cejitas. Ella tiene muchas pestañas, así que se ven bien bonitas. Ahora vamos a definir esas cejitas. Estoy utilizando el Brow Kit de Milani. Para las que quieran saber, mi sortija y mi pulsera grande son de Paparazzi by Aida. Les voy a dejar el link en el post para que la puedan seguir en Facebook y así conseguir sus prendas a 5.50. Ahora, para finalizar el Dewy Look, le voy a aplicar el Fix Plus de MAC, que le ayuda a que la piel se vea dewy. Tan tan, y terminamos. Bueno, chicas, espero que les haya gustado el video. Este es el resultado final. Como siempre, cualquier pregunta, duda, comentario, lo pueden dejar a la parte de abajo del video aquí en YouTube o en Making Faces. Bye. Gracias a todas. Bye. Bye.